Buenas a todos. Este vídeo va sobre una cosa, una decisión que voy a tomar. Y básicamente es el resumen de que Flash Jax va a entrar en un letargo un poco largo. Y voy a explicar varios motivos. Aunque ha habido un motivo que ha sido detonante, pero no es el único. Llevo bastante tiempo, bueno, con el proyecto y me encanta, bueno, desde 2014, un montón de años, hasta el 2018 que dio a la luz este proyecto personal, porque soy una persona. Aunque detrás sí que es cierto de que hay mucha gente de que me apoya y que participa activamente en este proyecto. Y la función básica, lo básico ha sido, pues eso, que he actualizado la versión 1.9 y al principio del todo, en el 2018, pues los primeros modelos llevaba una FPGA de 80.000 LE. Tela. O sea, es grande. Pero pasado unos meses, hubo la increíble suerte de que se encontró un chip que es compatible, porque la placa base es compatible con varias FPGAs, un chip que tenía 120.000 LEs por el mismo precio. Y entonces yo pensé, ¡oh! Por el mismo precio, pues pongo algo mejor, ¿no? Pues sí, en aquel momento fue algo mejor. Aunque la FPGA realmente es la misma, o sea, la diferencia es nula. La actualización que hay o ha habido hasta ahora siempre ha dado lo mismo para las dos versiones, o sea que la diferencia es cero. Pero llega un momento en que pasan los años y las actualizaciones suben y se supera la capacidad de las 80.000 LEs, que parece, es que es una burrada, o sea, no sé si podéis hacer una idea de la capacidad que es eso, es una bestialidad. Bueno, pues se supera, o sea, contra pronóstico, se supera. Y decido sacar la versión 1.9 para 120.000 LEs, que, claro, ahí aún le queda recorrido, le queda un tercio o un poco más de un tercio de su recorrido. Entonces digo, no voy a, pues voy a seguir, porque aparte la inmensa mayoría de Flash Jax que hay por ahí, pues son de 120.000, obviamente, porque solamente las primeras hay 4 o 5 unidades, no penséis que hay muchas más, pero bueno, son de 80.000. Y nada, y saco esto y ya nada más de empezar, pues ya pues hay usuarios que vuelvo a repetir, esto es un proyecto personal y siempre cuando he intercambiado la Flash Jax, yo siempre lo he dicho, esto es un proyecto personal, o sea, no hay, es que no hay ánimo de lucro, o sea, yo no gano, es que no gano nada con esto, o sea, al revés, bueno, me da para comprar las piezas, a lo mejor las máquinas, poco más, es que no da para más, o sea, que es que ni me gano la vida con esto ni nada, al revés, o sea, pierdo mucho tiempo personal sobre para hacer esto. Pues lo dicho, se saca la versión 120.000 y la 80.000 obviamente no saco actualización porque ya no cabe, aunque después os daré una sorpresa y veréis cómo lo he solucionado, pero bueno, hay quejas de por qué la versión 80.000, porque yo tengo una de esto inferior, que me han tangado, que no sé qué. No, yo no he engañado a nadie, o sea lo que se dio era lo que se prometía en la caja. De hecho, las actualizaciones no se debían llamar actualizaciones, porque una actualización, por ejemplo, en un teléfono, en un iPhone o en un teléfono cualquiera, lo que hacen es quitar bugs, pequeñas mejoras de velocidad, cosas por el estilo. Pero lo que obviamente no te dan es que con una actualización pases de tener una cámara de 20 megapíxeles a una de 200. Y la Flash ya se lo está haciendo. ¿Por qué? Porque está poniendo chips de sonidos nuevos, está poniendo sistemas que funcionan que antes no existían. Por ejemplo, esta última con lo del cassette, eso no existía. O sea, esas funcionalidades ni existían. Eso no es una actualización. Y encima, pues obviamente, yo lo estoy haciendo, como ya te digo, como vuelvo a repetir, que esto es un proyecto personal, es un proyecto gratuito, que no deja de ser algo gratuito, lo estoy cediendo a la comunidad de forma gratuita, o sea, las actualizaciones tienen coste cero, cero absoluto. De hecho, cada vez que saco una,
siempre hay algún usuario o dos usuarios que tienen problemas con ellas, y bueno, algunos se les avería algo, lo que sea, y bueno, pues las cojo y las reparo. O sea, yo no tengo ningún problema en eso, pero no se me puede tratar de esa manera, que no tiene sentido. O sea, es que no tiene sentido. Es que tú en una compañía de una marca de teléfonos, estoy seguro que con estas no les vendrías. Segurísimo. Y lo hacen, ¿eh? Lo hacen. O sea, de hecho, ellos hacen obsolescencia. Y aquí vamos, es todo lo contrario. Bueno, pues esto es lo que es la gota que colma el vaso. O sea, ya, porque ahora voy a contar más cosas que me suceden. O sea, es que si solo fuera esto, pues bueno, pues tira para adelante y se acabó. Pero no es esto. O sea, hay muchos retractores, aunque yo lo entiendo, ¿vale?, que no quieren esto. No quieren que esto exista, básicamente. Al principio, cuando empezamos a sacar las primeras versiones en la MSX.org, por decir, pues es el foro internacional de MSX, al principio los extranjeros, como muchos holandeses y demás, decían que esto era mentira, o sea, que esto no existía. Después, cuando vieron que era cierto, querían una. Y obviamente, vuelvo a decir, como es un proyecto personal, o sea, yo no puedo exportar al extranjero tampoco, o sea, no puedo ofrecer una garantía en el extranjero. Pues nada, pues ya, quejas en los foros, pues se ponían la cosa muy tensa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siento, no hay para todos, es que lo que hay, es que no me dedico a esto, o sea, básicamente, no me dedico a esto, ¿vale? Y después, pues, por ejemplo, los chips de audio, pues vi lo que hacía Jotego con las recreativas, que es un fenómeno, es algo increíble, y pensé, obviamente no puedo usar su código fuente, no podía usarlo, ¿vale? Porque claro, es su código fuente, no es el mío. Pero bueno, contacté con él y me dijo, bueno, le expliqué cómo, de qué iba el proyecto, de etcétera, etcétera, etcétera. Y le pareció interesante y me lo cedió. Me hizo la cesión de uso de sus sintetizaciones de chips de audio. Y para allá que fui, o sea, yo empecé a actualizar todo lo que había en la Flash Jazz y usar sus chips, que son increíbles, son síntesis que son casi exactas, o sea, es una maravilla. Pues ya se me empezaron a quejar, y voy a decir el nombre porque creo que incluso ellos han en los foros lo han dicho públicamente, pues los señores de... Porque claro, ellos venden cartuchos con chips originales, que ahora explico, que tampoco entiendo no entiendo la queja tampoco, pero bueno, ahí están. Diciendo de que, claro, no podía hacer eso. O sea, ¿cómo iba a sintetizar todos esos chips que ellos están vendiendo? Era una ruina para su negocio. Y que como siguiera así, pues me amenazaban con que ellos iban a cerrar, porque así no podía seguir. Que todo lo que iban creando, pues que no, como si sus ventas dependieran de mí. O sea, yo es que alucino, ¿eh? O sea, a veces yo hay cosas que alucino. Y además, que me están demostrando que con esto no saben ni lo que ellos están vendiendo. O sea, ellos están vendiendo cartuchos con chips originales. O sea, eso es irreemplazable. Y si ellos no lo entienden, que solo que los están diseñando y construyendo, es que apaga y vámonos. O sea, eso es irreemplazable. O sea, no tiene sustituto. Un chip original es un chip original, con sus fallos y sus virtudes. Y esto es una síntesis. ¿Ok? O sea, sí que intenta imitar, por eso digo que los chips de Jotego son lo más parecido a lo real, pero obviamente no es el exacto. Y ellos están vendiendo producto original. Pues esto no lo entienden ni ellos. O sea, ¿por qué cómo me vienen a amenazar con estas cosas? O sea, es que no lo entiendo. Voy a decir una cosa, mira. La Flash Jazz dentro no está al 100%, pero a un 50%, no, diría que un 75%. Dentro ya tiene el Neutron. ¿Ok? Lo tiene. O sea, la síntesis está hecha. ¿Por qué? Porque la mayor parte es un chip que tiene Jotego. O sea, es que pues tan fácil como ponerlo. Bueno, a ver, hay que hacer unas adaptaciones al MSX y al bus de MSX, y hay que hacer, bueno, se lleva unas horas, ¿vale? Pero bueno, en una semana, en 30 horas de trabajo o así, pues ya lo tengo implementado. Tengo implementado una parte importante, ¿vale? Pues no lo he sacado por respeto a ellos. Por respeto. Porque me volverían otra vez a la carga y con sus cosas y con sus culpabilidades y demás. Y no. Pasé. Lo dejé para mi uso personal, no lo acabé, no está acabado, pero sí que está dentro de todas las actualizaciones, ¿ok? Y ahora, gracias a eso, porque claro, aunque no estoy conforme con lo de las
quejas de las 80.000 LEs, pensé, digo, bueno, no estoy de acuerdo, pero quiero acabar esto teniendo las dos versiones iguales. O sea, las mismas cosas en el 80.000 y 120.000. ¿Y qué hice? Pensé, como tengo el Neutron también en el 80.000, lo que voy a hacer es quitar ese módulo, porque ocupa, eso pesa. Digo, pues lo quito. Y con eso he podido meter la nueva actualización 1.9 en 80.000. Y eso es lo que podréis ver después de ver este vídeo. Si os bajáis de nuevo la actualización, ya sí que servirá para todas las versiones de FlashJax. ¿Ok? Y este es el resumen. No quiero seguir, porque quejas hay muchas. O sea, quejas hay... Pero quejas no es de lo que es en sí la FlashJax. O sea, quejas de gente que no lo tiene, de gente que, no, que cree que es competencia de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, claro, yo tengo un cuello de botella, que es el tema de vender esto. No puedo venderlo así como así. O sea, no puedo hacer eso. Porque ya lo he vuelto a decir, soy de esto personal, me dedico a otra cosa, donde trabajo no tiene nada que ver con esto, y por lo tanto no puedo dedicarle ni tiempo ni el dinero suficiente como hacer una producción en masa. O sea, no puedo, ¿vale? Así que este es el resumen de este vídeo. Yo lo que pienso hacer ahora es dejar esto un poco en stand-by. No sé si en un futuro lo continuaré, pero vamos, pensando de que si en un futuro saco una versión 2.0 o 1.10 o lo que sea, y se me van a quejar varios señores porque su Flash Jazz que compraron al principio y tuvieron el honor de disfrutarla primero, eso también hay que contarlo. O sea, esas personas que tienen la 80.000 fueron los primeros que la disfrutaron, pues se me van a quejar. Y entonces, pues, ¿qué saco yo de esto? Si el único aliciente que tengo de aquí es, pues eso, el disfrute de los usuarios y demás. O sea, que sí que es cierto, que hay muchos usuarios que obviamente me apoyan, la mayoría, O sea, me apoyan y toda la historia, ¿vale? O sea, y de hecho, incluso forman parte activa de este gran proyecto. Pero, hostia, los detractores también pesan, y pesan bastante. Porque ya te digo que es que no me dedico económicamente a esto. Y si me dedicase, pues entonces sí puede ser que digo, pues me da igual, porque el dinero es dinero y me da igual, ¿vale? Pero no me da igual porque lo que estoy invirtiendo aquí es mi tiempo, básicamente. Y poco más, no voy a quejarme más. Bueno, no, de hecho no es una queja, es simplemente que exponer lo que me pasa, básicamente. Así que dicho esto, pues me voy a despedir, agradeciendo a todo el mundo que ha participado de forma pasiva y activa, que no son pocos, lo vuelvo a repetir. E incluso esto que estáis viendo aquí ahora, la introducción, bueno, el boom menú, que si un caso pongo la cerca de, ¿vale? Que aquí pone la síntesis de lo que pensaba hacer, los créditos, que aparece la gente que estuvo programando, por ejemplo, aquí estuvo Víctor con todo lo que es el software del boom menú. Y con el FDSK, y bueno, y con varias cosas, ha estado de forma activa en varias cosas. Y después, por ejemplo, Xavi Solina también ha estado con él ha sido el beta tester número uno, aunque no sale los créditos, que lo tendría que haber puesto, la verdad. ¿Y qué más? Y bueno, ahí tienes a Jotego, que también lo puse, que ya se le dije que lo pondría, lo dejaría fijo ahí, como agradecimiento a la cesión de uso de su chip de audio. Y agradecer a todo el mundo que apoya esto y que cuando compró la FlashJax lo compró por lo que compró. O sea, te compró la ilusión y lo que había en aquel momento y la esperanza de tener algo más. Y eso yo creo que se ha dado sobradamente. Así que gracias a todos. Yo seguiré estando, no de forma activa, pero seguiré estando. O sea, si os avería alguna y todo eso, no os dudéis en contactar conmigo, que yo estoy detrás. O sea, eso no es problema. Y si tenéis problemas con las actualizaciones o problemas con el software, lo que sea, ahí estoy. Eso voy a estar ahí. O sea, yo no dejo el mundo MSX ni nada por el estilo. Pero sí que voy a dejar esto un poquito en stand-by. Y así que me despido. Gracias a todos. Y gracias por apoyar este proyecto que me ha hecho a mí, y yo creo que a mucha gente, mucha ilusión. Hasta la próxima. Adiós.